Padrinos, ¿cómo están? Bienvenidos a Pisteando con Andrew, bienvenidos a la segunda parte de esta trilogía navideña, la contendiente original desde 1924, con este año son 95 años de historia, una cerveza Bock alemana de 5.9 grados de alcohol. Con ustedes, la segunda parte de esta trilogía navideña, la cerveza Bohemia Nochebuena de Heineken Cuauhtémoc Moctezuma. Comenzamos. Bárenos, ¿cómo están? Les saluda aquí el Andrés, trayéndoles esta pues presentación que ya, si se acuerdan del año pasado, pues fue la cuestión de la así tal cual, como lo presenté en su otra edición 2018, en esta 2019, en una presentación de una caja de 12, pero pues ya, en la primera parte lo pueden ver para no chotear lo mismo. Y con una presentación de una botella de 355 mililitros con 5.7 grados de alcohol, producida desde 1924 con una receta con inspiración alemana, que lo hacen desde Orizaba, Veracruz, y tiene una aceptación en el centro y altiplano mexicano, que al ser una cerveza de temporada va con maridaje y tiene la influencia de las recetas alemanas. Como hemos dicho anteriormente, la receta no ha cambiado desde entonces y vamos a checarlo. Y si viste la primera parte o la primera edición, te dejo el listado de reproducción acerca de las trilogías para que tú puedas observar la propuesta que hemos hecho en el 2018 y la primera Civil War. Bueno, parenos, espero que ya conozcan esta cerveza de antaño, la cerveza que ha estado con nosotros en todas las navidades desde hace 95 años, desde 1924. Es una Bock. Ay, está deliciosa. No cambia nada. Es muy pegadora con 5.9 grados de alcohol. Es una Bock. Bock significa como regalo en alemán, por decirlo así. Y a lo mejor lo que no les dije es que desde 2014 se vende ya masivamente. Y pues que pasa a ser parte de la familia de las bohemias. Y es una de las más fuertes después de la Bohemia IPA que hicimos mención en Cuauhtémoc Moctezuma Heineken Origins. Lo puedes checar, búscalo en el canal. Y puedes también disfrutar de esta gran cerveza maridado para tal vez quesos, algunas carnes y tal vez más para picantes. Y platillos alemanes, que si me siguen alguien de la comunidad alemana, díganme si esta cerveza la incluyen o rindo homenaje a su país por los maestros cerveceros de la época para llevar a cabo esto. Una cerveza digna de su presentación, indudablemente. La caja sigue costando casi igual, 198 varos, 190 o 189, dependiendo del Buen Fin, ya disponible desde octubre, casi casi terminando septiembre, octubre, principios hasta terminar en febrero. Y si ya tienes mucho a tu dealer o a tu camarada de la vinícola o un depósito, si aún tienes reservas federales, lo encuentras hasta marzo del siguiente año, ya como fechas últimas, que suele suceder, como en este año 2019, que ya tenía rato, meses esperándola y agradezco por su existencia. Bueno, parenos. Nada que decir, más que lo mismo. Una gran cerveza digna. No ha cambiado desde 1924 la receta. Una edición limitada. Es la edición 2019. Y si para aquellos que se preguntan, oye, güey, tiene este pinche pedo, comparándola con la del año pasado, al parecer no tiene como las fechas de edición, como en algunos casos. En el año pasado, en el 2018, no me percaté, pero sé que desde 2016, 2017, creo que fueron las últimas ediciones que llevaban ya con el año de fecha de impresión de la temporada. Bueno, Nochebuena también hace alusión a la planta que se cría mucho en México, más que nada en el estado, Ciudad de México y zonas aledañas. Pero bueno, Nochebuena, una opción especial
para aquellos que buscan algo fuerte, rico, digno de temporada y una buena contendiente para este segundo cierre. Y nos vamos a la tercera y última parte de esta trilogía navideña, empezando con la siguiente edición. Bueno, pero no, espero que les haya gustado, pruébela, es la segunda edición, no ha cambiado, está de lujo, una cerveza digna de gran consumo para aquellos que les gusta un sabor exquisito. De las categorías de las favoritas de Landru, joyita junto con la otra, indudablemente. Cámara, les damos, dale like, nos vemos por la otra y que estés bien. Suscríbete, dale like y comparte. Ahí te ves, padrino. Arre.